Buenas tardes, Gabriela, bienvenida. Hola, licenciada, buenas tardes, muchas gracias. Bueno. ¿Qué tal? ¿Ya almorzó? Ya, casi casi terminando, pero ya conectándome. Ah, bye. Gracias, gracias por conectarse. Sí, ahí estamos puntuales. Vaya pues. Bienvenido, bienvenido. Ya me estaba preocupando que no entraban. Se agarró la tarde. Buenas. bien si se percataron algunos cambié el archivo el que les el segundo que les envié es el que vamos a ocupar hoy ok para que lo tenga ahí pendiente Este es el que vamos a ocupar. Ok. Para que verifique cuál es el que tiene descargado. Este, a mí sí, solo ese me aparece, no me apareció otro archivo, no sé. Perdón, perdón, que no le escuché mucho. Dígame. Este, no, ese, solo ese que han mandado. Veo que solo eje tengo en el grupo, no sé si había mandado ah, otro. Bye. Sí, lo mandé, para lo eliminé. Ah, Pero por bro. si alguien lo hubiera descargado, estoy rectificando okay. que este es el que vamos a ocupar. Ok. Gracias. Bien, empecemos y que se vayan incorporando, ok. Sesión número siete, nuestra agenda, saludo, bienvenida, presentación del contenido y nuestro objetivo desarrollo de la sesión y el cierre. Hoy vamos a hacer búsquedas avanzadas con la función índice y coincidir. ¿Cuál es el objetivo? Que al finalizar la sesión seamos capaces de implementar la búsqueda avanzada y ubicación de formación, información utilizando la función índice y coincidir. Conocer su sintaxis y su funcionamiento mediante el procedimiento correspondiente. La función índice en forma de referencia, que la vamos a ver hoy, la hemos estado ocupando en forma matricial, pero hoy vamos a ver de referencia. Eh, su sintaxis es la referencia, el número de fila, el número de columna y el número de área. O sea que aquí vamos a implementar un argumento más a nuestra celda, a nuestra función, perdón. Referencia es un argumento obligatorio, sí, es donde nosotros seleccionamos un valor en específico para determinar el valor de búsqueda. El número de fila es el argumento obligatorio donde nosotros le decimos en qué posición se encuentra parte del valor buscado. Entonces esto ya lo hemos hecho, pero ahora lo vamos a hacer utilizando un número de área, que como bien dice es opcional y eso depende bastante de los datos de donde vayamos a buscar la información. Ok, vamos a abrir el archivo acá. Por favor, si observamos, nosotros tenemos, dice busca el importe por horario y día. Yo tengo acá una lista de validación que tiene los horarios. Sí, son los valores que se encuentran acá. Okay. Y los días, ¿verdad? que son estos que están en la parte superior. Entonces, repasando un poco lo aprendido, vamos a hacer uso de la función índice. Ubiquémonos ahí en la K13. K13. Entonces ponemos igual índice. ¿Qué valor? Vamos a buscar o a dónde vamos a ir a buscar. La matriz es el rango de celdas donde queremos buscar. En este caso, solo vamos a marcar los registros, es decir, de la C5 a la H14. Y nuestro primer criterio es el horario el horario se encuentra en fila o en columna. 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 está en la columna. columna b. correcto. pero cada hora está en una fila. ok. entonces mi número de fila se va a basar en el horario y mi número de columna en los días porque los días están en cada columna, ¿ok? Entonces, el número de fila, como no sabemos, o sea, si yo veo y le digo, ah, el horario es el 11, entonces ese se encuentra en la fila 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en la fila 8, ¿ok? Pero si ya no es las 11 y son las 3... Entonces, tendría que entrar a la fórmula, hacer el cambio, entonces ya no me funciona. Ya no es práctico. Y la idea es que sea práctico, ¿verdad? Entonces, recordando, aquí es donde ocupamos coincidir. ¿Sí? Nuestro valor buscado es el horario. ¿A dónde lo vamos a buscar? Como yo les comentaba. Marqué el que no era. Horario. Yo ya tengo unos rangos con nombres. Entonces, si yo pongo ahí horario, me ha seleccionado de la B5 a la B14. Ok. Y con ese coincidir, vamos a saber o vamos a conocer el número de fila. ¿Dónde se encuentra el horario 11? ¿Ok? Luego, ya lo tenemos hasta ahí. Qué rara se ve mi camisa. Bien, si ya lo tenemos hasta ahí, hagamos el coincidir para obtener el número de columna. ¿Cuál es nuestro valor buscado? M9. ¿En dónde lo vamos a buscar? En días. No recuerdo cuál es el nombre, pero vamos a ver. Marquemos días con tilde en la I, por eso es que no me parecía así nomás. Y la coincidencia exacta. Ok. Ya lo tiene así. Sí. Muy bien. Entonces, cuando presionemos Enter, ahí nos da el importe. Y acá usted puede empezar a cambiar horas y días y el resultado va cambiando. Ok. Ahora, recordemos cómo funciona esta función. Si yo la evalúo acá. Podría poner la fórmula de nuevo, me quedan días. Va, déme un segundo, lo explico y se la pongo, ¿ok? Acá tengo mi función, igual índice de C5H14, es la búsqueda, esa es mi matriz, y luego en coincidir tengo K9, que es el valor del horario, y entonces cuando yo le doy a evaluar, me muestra la hora que tengo marcada, y en el nombre del rango me muestra los rangos seleccionados. Cuando le vuelvo a dar a evaluar, mire, me dice que ese es el número 5, la fila 5. Evalúo para mi siguiente coincidir, ahora dice que va a buscar sábado de C4 a H4 en la coincidencia exacta. Entonces, esa es la columna 6. Y entonces, cuando usted le dice Evaluar le da el resultado. ¿Por qué? Porque lo que hace es ver el horario, el día y la intersección es la que nos muestra de resultado. ¿okay? Entonces, índice trabaja con el número de fila y número de columna. Recuerde que cambia, ¿verdad? A partir de la primera celda seleccionada, esa es la columna 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en el caso de las filas, a partir de la primera fila seleccionada, de la primera celda seleccionada es la fila 1. Fila 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, esta fórmula nos dijo fila 5, columna 6 para darnos el resultado. ¿Ok? Bien, ahí está la función para que la pueda revisar. Veamos Alejandra, qué es lo que tendremos para ver por qué no nos funciona. Si gusta, me manda una captura con la función para que la revisemos. Y digo revisemos porque ya ven que a mi vista no mucho me funciona. ¿Mande? Con gusto, ahorita se la envío. Ok, gracias. Porque así nos ayudan los compañeros también. Ya ve que yo casi no veo <laughs> por no ocupar lentes. Bien, los demás lo logramos. Completamos la función. Alejandra, ¿a dónde me lo va a compartir aquí en Zoom o en WhatsApp? Ah, oh, ya lo vi, ya lo vi. la palabra días en el segundo coincidir póngale tilde en la i porque lleva tilde después del m9 ese días va tildado Ahora sí, Alejandra. Hola, le mandé la, la imagen por WhatsApp porque no se la pudo mandar acá por chat. Sí, y le acabo de hacer la corrección. Perdón, perdón. Es que me sacó el... Pero no sé por qué me saca, fíjese. Mm, ok. Le decía que la palabra días después del... En el segundo coincidir lleva tilde en la I. Y usted lo tiene sin la tilde. Por eso es que no le clic. A mí me muestra un mensaje donde dice nombre. Como que fuera de error. Y tengo. Bueno, creo que tengo revise. igual la fórmula. Si gusta, me manda okay. la imagen, pero si no, cuando es de nombre, es porque el nombre de la función está mal escrito. Um, revise, revise índice coincidir y coincidir lo voy a volver a sí, escribir listo. A salir, ok listo no no lo vuelvo a hacer solo revise o mándeme así la captura como Alejandra para revisar que a veces solo Ahorita. es una letrita o algo así que no sé gracias mhm uh -huh. Ahí está, ya. Uh -huh. Ahorita lo reviso. Gracias. Vamos a ver, índice coincidir. Este, la, el valor que está después de la palabra días, después de ese punto y coma es una O y ahí debe ser cero. Uh -huh. Ah, excelente. Gracias. Ok, solo eso era. Ya ves, es más fácil revisar así. <laughs> Listo. Entonces, ahora sí, ya le dio el resultado. Hagan cambio, ¿verdad? Lo importante de esto es ver que si yo hago modificaciones... Me cambia el valor. Lo tenemos. Ahora sí. Ok, perfecto. Entonces, pasemos, cámbiele, ¿verdad? El, los datos y que le cambie el importe. Ahora vamos al ejemplo 2. Hoy yo tengo por fuera el número de fila, el número de columna y el número de área. ¿Por qué? Porque ahora yo tengo área 1 área 2 tengo color y tengo valor tengo fruta y tengo valor el resultado va a variar de acuerdo a los números que yo he puesto acá si el número de fila 8 si contamos acá cuál es el número de fila 8. Mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esta es la fila 8. Dice el número de columna 2, pero del área 2, entonces es esta. El resultado que me va a reflejar en la H7 debe ser 3, ¿ok? Entonces veamos si es cierto. Vamos a trabajar la fórmula desde la celda. Entonces ponemos acá igual índice. Nuestra matriz ahora son dos rangos de celdas. Entonces vea. Para ello vamos a abrir otro paréntesis y vamos a marcar de la A4 a la B12. Presiono la tecla control y marco de la D4 a la E12. Cuando eso ya esté, cierro paréntesis. Observe. cuando ya lo tenga así usted me indica ¿Listo? muy bien los demás bien, no. okay. a mí se me borró un área cuando puse la otra debe presionar la tecla control y mantenerla presionada Ahora sí. Ok, perfecto. Ahora, punto y coma. Y viene, como vamos a trabajarlo de referencia, el mm -hmm. número de fila. El número de fila lo tenemos en la H3. Ok. Ahora, el número de columna en la H4. Y el número de área en la H5. Ok. Entonces, viendo nuestra función, tengo acá la referencia, son los dos rangos de celdas. El número de fila H3, número de fila H4, el número de área H5. Si vemos acá, estos son los valores que tenemos en las celdas antes mencionadas. Yo podría poner acá el número, ¿sí? Pero recordemos que si nosotros ponemos un número en específico, se convierte en una constante y entonces yo tendría que estar entrando a la función, hacer el cambio. A diferencia de si hacemos referencia a una celda, porque por ejemplo, ahorita estamos en el área 2, pero yo le puedo decir área 1. Y ahora me muestra el valor 4 en la fila 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mire. Y en la columna 2, por eso me muestra el 4. Pero si yo le pongo columna 1, mire. Naranja. Todo depende de estos tres valores. Sí. la fila columna y el área para poder obtener un resultado listo una pregunta dígame eh, en el número de filas si se le pone uno a mí me da como valor no sé acá Sí. a mí me parece fruta si es la columna 2 entonces tiene que decir la palabra valor uh -huh. porque hemos seleccionado la fila 1 columna 2 porque nuestra referencia mire son de la a cuatro de los encabezados para poner para poder tener ese valor ese resultado sí este okay. valor es el que le aparece o le aparece en forma de error no es ese mismo no oh. lo, lo que sí es que como que coincidía con las dos áreas sí en este caso área uno área dos no importa porque los dos dicen valor Ok. Uh -huh. bueno gracias bueno otra duda no bien Pasemos al ejemplo 3. Aquí vamos a buscar con tres criterios, y si vemos, tenemos tienda 1, tienda 2, 3, 4. Ok. Tenemos cuatro tiendas con las que debemos trabajar para obtener un solo resultado. Entonces, ¿cómo nosotros podemos trabajarlo? Así. Vamos a hacerlo ahorita. Ok. Ya vimos que son cuatro rangos y también ya observamos que tenemos las cuatro tiendas están en la misma distribución. Las cuatro tienen producto del 1 al 5, o sea, tienen la misma estructura. Tienen los meses. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿qué tendríamos que hacer? Ocupemos las funciones o creemos eh, rangos de valores para poder obtener un resultado. Por ejemplo, vamos a marcar de la B4 a la B8 y a este le vamos a poner el nombre producto. Bueno, creo que ya tiene. Revisemos el administrador. Ah, ya están hechos los grupos, así que vamos a omitir esa parte, pero se lo voy a enseñar acá. Tengo la tienda 1 que incluye de la C4 a la F8, la tienda 2 de la C12 a la F16, la tienda 3 de la C20 a la F24 y la tienda 4 de la C28 a la F32. Luego tengo en tiendas, tengo todos los rangos seleccionados, mire, un solo valor, que okay, ya está listo. En producto tengo este listado en meses acá. Como los meses y los productos son iguales para los cuatro rangos, no hay ningún problema. Con eso vamos a trabajar. Entonces una lista rapidita, ficha datos, validación de datos, lista y en el origen le vamos a poner Producto para que le muestre los productos. Ok. En la siguiente lista le vamos a poner mes, ah, perdón, igual, se me hizo falta el igual mes. Es. Meses para que aparezcan de enero a abril. Ok. Y el número de tienda es otro listadito. Solo que este, como si no tengo un rango donde estén las tiendas, lo vamos a escribir nosotros. Mire, acá en la I5, validación de datos de tipo lista. Solo que ahora, mire, le vamos a poner acá. tienda 1, punto y coma, tienda 2, punto y coma, tienda 3, punto y coma y tienda 4. Sin igual. Sí, sin igual. Así, mire. Ojo que si su separador de argumentos es coma, tiene que poner ahí coma. ¿Lo tiene? Entonces, cuando usted le dé a aceptar. Con espacios. Entre palabra y número, sí. Uh -huh. Sí, no se preocupe. Acá, validación de datos de tipo lista. Cuando nosotros lo escribimos ahí, lo estamos haciendo. Para que aparezca de una vez en la celda, sin necesidad de estar haciendo referencia a alguna determinada. ¿Ok? Ahora, yo podría hacerlo en una sola fórmula que me dé aquí los valores: el número de la fila, de columna y de tienda pero quiero que terminemos de comprender de dónde vamos a sacar esa información. Vamos a obtener cada número que representan estos valores. ¿Sí? Por ejemplo, producto 3, ¿en qué fila se encuentra? Aquí ocupamos coincidir. ¿Ok? ¿Cuál es nuestro valor buscado? La I3. ¿Sí? a dónde lo vamos a buscar en el rango de valores producto observe que cuando lo escribimos se le seleccionan de la b4 a la b8 ok y la coincidencia debe ser exacta aquí lo que estamos haciendo ahorita es obtener el número de fila mm lo tiene cuando presione enter le dice 3 si pongo el producto 1 fila 1 producto 5 fila 5 y así verdad Ahora, ¿qué pasa con el número de columna? Ubiquémonos ahí en la J4. Ahora queremos saber el número de la columna. Entonces, esto es igual. Siempre coincidir nuestro valor buscado. ¿A dónde lo vamos a buscar ahora? En meses. Exacto, meses. Y la coincidencia es exacta. Ok. Y ahí nos da de resultado tres. Ahorita coincidencia que estamos con solo tres. Aquí ya va a cambiar. Ahora quiero saber, o mejor dicho, quiero asignarle un número de tienda. Al decir que estoy en la tienda 2, estoy en el área 2. Si estoy en la tienda 4, estoy en el área 4. Recordando que coincidir con tipo referencia utiliza esos tres valores: fila, columna y área. Entonces, en este caso, para el número de tienda, no voy a ocupar coincidir. ¿Por qué? Porque las palabras tienda 1, 2, 3, etcétera. No las tengo en una tabla. Sino que están de forma aleatoria. Entonces, acá nosotros lo que vamos a decirle es: si la tienda es igual a la tienda 1. ¿Sí? Entonces que le otorgue el 1, el número 1. Si no, que compare con la tienda 2. Si no con la 3, sino con la 4. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer así, miren. En la. J5, igual si, sí. ok, tienda, si I5 es igual, puedo irlo comparando con cada una de las celdas que tienen el nombre, si I5 es igual a B2, entonces decimos que le otorgué el número 1. Okay. Si no, o sea, si no es igual a tienda 1, volvemos a hacer una evaluación. Ok. ¿Qué queremos ahora? Preguntarle si la I5 es igual a la B10. ¿Sí? Si eso es igual, entonces le otorgamos el número dos. Si no, si no es la tienda uno ni la tienda dos, entonces volvemos a preguntar si. La I5 es igual, solo que ahora lo vamos a comparar con la tienda 3. ¿Ok? Y si eso es verdadero, le otorgamos un número 3. El 4 queda por forma determinada. ¿Ok? Si no es 1, 2 o 3, entonces es 4. A este le asignamos el número. 4 ok recordemos que los paréntesis el último de cierre debe ser color negro lo tenemos. Sí. ¿Qué número le dio? Dos. Muy bien. Y si usted viene acá y cambia el número de tienda, observe que le cambia el número. Sí, sí cambia. Ok. Entonces, acá yo ya conozco. Toda la ubicación o todo el valor que yo necesito utilizar, entonces me dice ay, entonces vengo yo y en la venta yo le voy a hacer igual, no lo haga ahorita, solo observa índice y le pongo las referencias la tienda 1 tienda 2, tienda 3, tienda 4, y esto entre paréntesis, perdón, porque es mi referencia, y luego le pongo acá eh, la, el número de fila es el 3, la columna es la 3 y el área es el 3. Y listo, tengo yo mi fórmula. Pero ¿qué pasa si aquí de pronto ya no es la columna 3, sino la columna 2? Y acá ya no es producto 3, sino que el producto 1. Y en esta parte es la tienda 2. Mire, mi fórmula no cambió el resultado. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? En esta función debemos incluir cada una de estas funciones. Ok. Voy a borrar esto. Ah, me va a decir usted. Entonces, mire, maestra, yo puedo venir acá y quizás en lugar de ponerle el número de fila, marco la J, en el número de columna, marco la siguiente, y en el número de área. Marco el siguiente. Entonces ahí sí, cada vez que yo cambie, me va a cambiar el valor. Sí, funciona. Pero, ¿qué pasa con la información que yo tengo aquí? O sea, se ve feo que en mi reporte aparezcan estos numeritos o no. ¿Sí? Claro. Entonces, por eso es que todo lo integramos en una sola función. Entonces, esa es su tarea ahorita. Ocupar índice para obtener el resultado, incluyendo cada una de las funciones que trabajamos acá. ¿Ok? Todo aquí en una sola función. ¿Me doy a entender? Hola. Sí. ¿Sí? Ok. Trabajemos entonces ahorita en eso. Si tienen dudas, pregúnteme. Fíjense que a mí me da, me muestra un mensaje donde dice que ha indicado demasiados argumentos para esta función se lo muestra acá. cuando le doy a, en aceptar no este a la par de tienda donde acá. ahí 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 hay dos cosas ya le o le falta mándame una captura si quiere ya la mandé oh, no, no, no. ah va en el WhatsApp sí Ok, susi veamos Um, quiero ver Ajá, sí Y 5 igual a B2 1, punto sí Y 5 igual a B10 sí. está, ¿eh? Ah, Pero... después del y 5 en el tercer no, no, sí no es punto sí. y coma es igual uh, ya y 5 igual b18 no, vaya ya lo vi gracias vaya Recuerde que con índice en la referencia usted tiene que marcar los cuatro rangos de valores que quiere evaluar. Solo le doy un anticipo porque recuerde que la idea es que usted lo haga. Acá, índice y en mi referencia, como yo ya tengo los rangos hechos, vengo y selecciono aquí el nombre. Si usted tiene duda, puede venir y marcar el siguiente rango. Y lo que va a observar es que le van a aparecer los nombres en la fórmula. ¿Por qué? Porque este rango de valores ya tiene nombre. Ok. Va. Ahí ya le ayudé con la referencia. Siga. Ok, ya avanzamos. escucha algún ruido. No. Ah, ok, gracias. Es que aquí lo, los vecinos están lavando ropa. <laughs> Entonces pensé que se veía. La máquina en acción. Bien. Ahora, recuerde que estamos trabajando con esta parte. Mire, índice referencia, número de fila, número de columna y número de área. Ya pusimos la referencia y las referencias son todos esos rangos de valores. Ahora vamos con el número de fila. Así como lo trabajamos en la J3, entonces nosotros le podemos decir... Coincidir, ¿verdad? Es el que sigue. ¿Cuál es mi valor buscado? Y tres. ¿A dónde lo vamos a buscar? En producto. Y la coincidencia exacta. ¿Ok? Ese es mi número de fila. Continúe. Ya se lo avancé otro poquito. Okay, si alguien lo terminó y lo quiera compartir. Hmm. Ok, ahora el número de la columna, entonces continuamos coincidir, busco y cuatro en meses y la coincidencia es exacta. Ok, ahí obtengo mi número de columna. Ya le di otra ayudadita. Hasta ahí llegué. <laughs> ok, ya vamos, llegando, ya vamos llegando. Después de ese. Ahí me da NA. NA. No sé qué más. Ajá. Bueno, ya puso la columna. Después de este, después de, de la columna, va a otro punto y coma. Y aquí es donde ya trabaja la función sí que hicimos en la J5. Ok. Ajá. Eh, sí, le intenté poner, pero no, no me daba, me daba value. No sé por qué. Ok. Vamos a intentarlo. Vamos a ver acá. Empecemos entonces para obtener el número de área. Sí, paréntesis de apertura. Y empezamos a hacer las evaluaciones, ¿verdad? 100 y 5 es igual a B2, entonces le otorgamos 1. Caso contrario, un nuevo sí donde seguimos siempre evaluando y 5, pero ahora lo comparamos con B10 y si eso es verdadero, 2. Caso contrario, volvemos a hacer la evaluación ¿Ok? Siempre evaluamos y 5, pero ahora lo vamos a comparar con la tienda 3. Si eso es verdadero, es 3. Caso contrario, le ponemos el 4. ¿Ok? ¿Por qué ya no evalúo con el 4? Porque realmente no es necesario, ya que yo... En la celda tengo un listado y solo los que yo marque son los que se van a utilizar. Entonces ahí no hay mayor problema. Mire, acá está el resultado. Quiero ver. Bien, acá se alcanza a ver toda la función. Desde acá, la referencia, observe, son todas esas celdas. El número de fila es la función coincidir, el número de columnas también es coincidir pero basado en meses y el número de área es la función si. Sí. Revíselo, compare, al final usted debe tener cuatro paréntesis de cierre. Revíselo. Así ah, lo hice yo, pero no me da le da de resultado. Me da un error. Dice, hay un problema con esta fórmula. Mm -mm. Si puede, entre así a la función y mándeme la captura o si quiere compartir pantalla, me lo puede compartir. Voy a compartir. Dejo yo de compartir. Dele. Vale, vale. bien, ahí antes de coincidir va un punto y coma de este primero. Ahí y en el segundo también mm, okay. ahí, uh -huh. ok, sigamos revisando. Vale, dele. Puedo compartir sí. yo también para que me la revisen porque no vale. me da mira y siempre. Solo, déme un segundo después de Alan. Quiero okay. ver la primera. Ajá. De coincidir y tres productos cero. Después coincidir y cuatro. Espérame. Este. En el, en el primero es y tres, en el otro es y cuatro meses es cero. Ahí va coma, en su caso. Coma, sí, ajá. Y igual 2, coma, 1, coma, sí. Y ajá, 2 coma, sí. Va, pruebe ahorita. Sigue sin. Va, regresemos. Veamos. Pero su máquina, las funciones están en español, ¿verdad? Sí. Ok. Y 5 de 18. In Está bien. Tiene 1, 2, 3, 4. Coincidir. Ah, en el, en el segundo coincidir es I4. Ahí, Acá. ese no es 3, es 4. Uh -huh. Uh -huh. Ok, enter. Mm, okay. Ahí está. No le mostraba valor Ay, porque seguía buscando el valor de la I3, o sea, la palabra producto en los meses, uh -huh. aparte de las otras comas que nos faltaban, ¿verdad? Sí. Pero ahí está ya. Cámbiele, es. por ejemplo, los productos, mm. mes y todo y ahí le tiene que dar el resultado escape ahí. escape escape <risa> enter <risa> para que le quede ya la función y ahí cambia verdad y ahí le tiene que ir cambiando el resultado ok, voy a sí. compartir yo bien eh, quién iba a compartir yo dele Vean, ay, pero ahí ya no veo. Traté <laughs> de hacerle zoom. Presiones, ajá, dele un poquito de zoom porque yo estoy medio chocolate. Ay, yo creo que hoy sí. Ok. La suya está en inglés, vean. Sí. Bien, vamos a. Uh. Oh, perdón, perdón. No se, preocupe. Hey. no se preocupe. Vamos a ver. La. Y tres. Acá en el primer match no es igual. Ahí va una coma. Porque ahí le estamos diciendo que el valor buscado es I3 y lo va a ir a buscar a producto. Igual en el segundo match es I4, meses. Uh -huh. Pruebe ahora. Ahí está. Ay, sí, gracias. Uh -huh, Listo. ¿Cómo deja de compartir? Yo comparto, no te preocupe. Va, ah, ahí está. Sí. Ya está yo. Ya estoy con sí. mi sí. pantalla. Gracias. Listo. Excelente. ¿Quién dijo que ya estaba? ¿Gabriela o Joana? ¿Quién fue? Yo, Gabriela. Ok, Gabriela. Perfecto. Entonces, ¿alguien más? ¿Alguna puede duda? poner la fórmula porque a mí tampoco me dio. A ver, compártame en su pantalla para revisarle. O me manda la captura para que la revisemos. No, si quiere mejor aquí porque es más fácil que verlo en chiquito. Vaya pues. ¿Puedo compartir? Ahorita, dele. Bien. Vamos a ver. In this... ah escape escape escape. Ok Uh, se borró todo. No. Dele control Z, quiero ver. No no quedó registrado. Uh -huh. Ah, pero ahí la tiene empezada. Bueno, que no si quieres... comenzar mal. Ah, va. Ok, Entonces, lo que pasa es que cuando le, le dio compartir, seleccionó otra otra escena, entonces para que no le quedara, al final fue contraproducente, pero bueno. Vamos a ver acá. La referencia, entre paréntesis, deben ir los cuatro nombres de los rangos de las tiendas. ¿Ok? Separados por punto y coma. Pero entre paréntesis, si usted no le pone esos paréntesis, para Excel le va a decir que son muchos argumentos y por ahí nos puede dar problema. Haga primero esa parte. Igual índice, paréntesis y lo demás. Llegue hasta ahí y luego continuamos. El del otro día sí no lo, no lo pude hacer, no lo pude probar en otra computadora. El, del Ajá, Lunes, el que, que nos estuvo dando sí. problemas. Y lo volvió a hacer desde cero y de igual. Fíjese que en esta compu sí no lo pude hacer. Y iba a ocuparla de mi hermano, pero como ha estado trabajando desde casa, no se la puedo quitar. No la roticho, puede ocupar. Pero... <laughs> Vaya, lo que yo le recomendaría tal vez es que descargue el archivo vacío nuevamente. Póngale otro nombre si quiere. Y, y lo intenta de nuevo. Ya, si aún así nos da problema, hay que ver qué es lo que está pasando. Ok. Que no debería, pues sí. Lo revisamos y prácticamente estaba igual. Y copió la misma función que yo tenía y de igual no le, no le dio, le siguió dando el problema. Ajá, qué mal. O sea, algo tendrá ahí, algo, algo. Vamos a ver. Ok, Joana, en el número de fila, bueno, ya hizo la referencia. Ya. Yeah. Ok, ahora el punto y coma y tiene que agregar la parte de coincidir. Bien, si alguien se debe retirar ya, lo puede hacer y yo termino con Joana de trabajar esta función. Ok. Sí, bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, pues buenas tardes. Si usted quiere quedar hasta terminar, listo. No hay problema también. Ok. Vale, Joana, ¿ya tenemos esta parte? Ahorita... Coincidir vamos. Coincidir y tres productos. Sí. Ajá. Bien. Entonces, después de esto, coma. Uh -huh. Ahora vamos con la siguiente parte. Mire, nuevamente coincidir, solo que ahora... Es la I4 y lo vamos a buscar en meses. Correcto. Ya está esa parte. Después va la coma o punto y coma uh -huh. y va nuestro último trabajo, que es la función si sí. Son tres funciones sí. Todas se comparan contra la I-5, uh -huh. pero ahí está, revíselo. En esa sí, solo voy abriendo el paréntesis, que son todos los que se cierran después, ¿verdad? Exactamente. y cinco es igual a b diez dos ajá y cinco qué ah me faltó un punto y es igual a diez dos por aquí punto y con. Sí. Y 5 es igual a la siguiente, punto y coma sería 3, y después punto y coma 4, y comienzo a cerrar. 1, 2, 3, negro. Hay un problema. Le comparto. No le oí. Sí, sí, ya. Comparte. <laughs> Vaya. Quiero... Ah, uh, le falta un paréntesis de apertura antes de tienda 1. Ahí tiene que abrir paréntesis. Ahí cabal. Ajá. Ahora enter. Ajá, faltaba cerrar uno. Ajá. Enter. Ahí está, mira. Ajá. Cámbiale ahí producto, mes, para que vea que la información se va modificando. Listo. Ahí está. Ahí está. Gracias. Bueno. Ok, pues entonces acá quedamos. Con esta sesión, sesión siete, los espero mañana, sesión 8, y no olviden trabajar en la plataforma. ¿Listo? Gracias. Pasen feliz tarde, nos vemos. Chao. Finalizo para todos.